En el programa de hoy, en la misa por el Domingo de la Divina Misericordia, el Papa destaca la importancia de la confesión. Documental revela que Monseñor Ganswein intentó convencer a Benedicto XVI de no renunciar.
Los museos vaticanos reabrirán con nuevas medidas estrictas en mayo. Ayuda a la iglesia necesitada llama a rezar por Myanmar ante la escalada de violencia. Lanzan evento gratuito para brindar herramientas para la evangelización digital. Estados Unidos, obispo, recuerda que políticos que apoyan al aborto no deben recibir la Eucaristía. Estados Unidos, proyectos de ley que buscan el entierro o cremación de bebés abortados avanza en Tennessee. Obispos de la diócesis de La Rioja presenta comisión para la prevención de abusos. Queridos amigos, buenas tardes, buenas noches. Soy Jorge Casillas y los saludo con mucha alegría y con mucho ánimo, transmitiendo para ustedes las buenas noticias católicas dentro del territorio Vamos, en la diócesis de Querétaro, en esta nueva emisión que corresponde a hoy, martes 13 de abril del 2021. Así comienza este recorrido por nuestro mundo católico en BNC Noticias. Vámonos al santo oral de hoy, 13 de abril, San Sabas. Esta es su historia. El santo del día. Una luz que guía nuestro caminar. Hoy, 13 de abril, conmemoramos a San Sabas Reyes Salazar, mártir. Nació en el año 1883 en Cocula, estado de Jalisco, México, hijo de Norberto Reyes y Francisca Salazar, un matrimonio muy pobre. Vivió en épocas de persecuciones anticristianas en su país. De niño, Sabas trabajó como voceador de periódicos en la ciudad de Guadalajara para ayudar a sus padres. Más tarde ingresa al seminario de esa ciudad y concluye su formación en el estado de Tamaulipas. A su regreso a Jalisco es adscrito a distintos poblados, hasta que finalmente puede fijar su residencia en Villa de Tototlán. Su principal preocupación fue siempre la formación de los jóvenes y la enseñanza del catecismo, lo mismo que de las ciencias, artes y oficios. Cuando hacia 1927 se desató la llamada Guerra de los Cristeros, que comenzó con la suspensión del culto en los templos de todo México, al párroco de Tototlán le aconsejaron huir y esconderse, pero él se negó argumentando: Dios sabrá, esperemos a ver qué dispone Dios. A principios de ese año, las tropas federales llegaron al pueblo, creyendo que estaba ocupado por milicias cristeras, lo cual era falso. Los soldados mataron a 11 personas, profanaron la iglesia y le prendieron fuego. Una vez idos los militares, los iracundos pobladores quisieron vengarse quemando el edificio municipal, pero San Sabas se lo impidió, argumentando que ellos no eran bárbaros. En abril regresó a Tototlán un pelotón y el padre Sabas fue hecho prisionero. A pesar de que no era culpable de ningún delito, el general responsable quiso descargar en él todo el odio y la frustración que sentía al verse perdiendo la guerra contra los cristeros. Así, a San Sabas Reyes lo ataron a la columna del pórtico del templo, sin ningún techo, dejándolo a la intemperie noche y día y sin que le proporcionaran ni agua ni alimento. Su suplicio coincidió con la Semana Santa de ese año, cuando el tercer día lo remataron por vía de fusilamiento. Se dice que después de cada balazo se levantaba y gritaba: ¡Viva Cristo Rey! Nuestro santo de este día fue canonizado por el Papa Juan Pablo II en el año 2000. San Sabas Reyes Salazar nos enseña la importancia de transmitir el catecismo, aún en las épocas más difíciles para la Iglesia. Hoy la iglesia nos recuerda también a San Martín I, Papa y Mártir, San Hermenegildo, Mártir, San Urso de Ravenna, Obispo, Beata, Ida de Lovaina, Monja. En la misa por el Domingo de la Divina Misericordia, el Papa destaca la importancia de la confesión. Veamos. Desde Roma, en el Domingo de la Divina Misericordia, el Papa Francisco celebró la Santa Misa por segundo año consecutivo desde la Iglesia Romana del Santo Espíritu Insacia. Esta iglesia precisamente tiene un vínculo especial con la devoción por la Divina Misericordia y por San Juan Pablo II, quien instituyó esta fiesta en el segundo domingo de Pascua. En su homilía, el Santo Padre señaló que la confesión es el sacramento que vuelve a levantar al que cae, el sacramento que no deja a nadie tirado llorando contra el duro suelo de las caídas. La confesión, insistió el Papa, es el sacramento de la resurrección, es misericordia pura. Non ci confessiamo per abbatterci,
No nos confesamos para hundirnos, sino para dejarnos levantar. Lo necesitamos mucho, todos. Lo necesitamos, así como los niños pequeños, todas las veces que caen, necesitan que su padre los vuelva a levantar. También nosotros caemos con frecuencia, y la mano del Padre está lista para volver a ponernos en pie y hacer que sigamos adelante. Y a farci andare avanti. A la misa con el pontífice asistieron un grupo de detenidos, algunas hermanas hospitalarias de la Misericordia, una representación de enfermeras del Hospital Santo Espíritu Insasia, algunas personas con discapacidad, una familia de migrantes de Argentina, algunos refugiados procedentes de Siria, Nigeria y Egipto y un voluntario de Cáritas de Siria. Ante ellos, el Papa Francisco recordó que en Pascua sucede algo nuevo y se lleva a cabo en el signo de la misericordia, y puso de ejemplo a los apóstoles de Jesús que tras la crucifixión de Cristo se sentían abatidos por haber abandonado y negado a su amigo. Sin embargo, Jesús, al irrumpir en medio de ellos y transmitirles su paz, paz a vosotros, los vuelve a levantar con su misericordia. Por el momento, esta es toda la información desde Roma. Informó para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Documental revela que Monseñor Ganswein intentó convencer a Benedicto XVI de no renunciar. Coincidiendo con el 94 cumpleaños de Benedicto XVI, el próximo 16 de abril de 2021, Goya Producciones lanzará el documental titulado Benedicto XVI, el Papa Emérito. Producción audiovisual que mostrará facetas desconocidas de Joseph Ratzinger, entre ellas que su secretario personal, Monseñor George Ganswein, intentó disuadirlo de renunciar al pontificado. En ese contexto, la empresa audiovisual española señaló que esta nueva producción se centra en la época en que el entonces cardenal Joseph Ratzinger se encontraba al servicio del Papa Juan Pablo II como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y más tarde como obispo de Roma. Además, sobre el tema de la dimisión al papado, Goya Producciones enfatizó que no se ha planteado ningún tipo de juzgamiento, pero sí se revela el intento de Monseñor Ganswein de disuadirlo. Por otro lado, el documental, que tiene una duración de 54 minutos, fue dirigido por Andrés Garrigó, fundador de Goya Producciones y también director de documentales como Fátima, El Último Misterio y Corazón Ardiente. Cabe mencionar que Benedicto XVI, el Papa Emérito, se podrá alquilar de forma online, en español y en inglés, a partir del viernes 16 de abril de 2021, en la plataforma www.estrenosdecinedigital.com. Los museos vaticanos reabrirán con nuevas medidas estrictas en mayo. Vea usted. Frente a las actuales medidas de prevención tomadas por el gobierno italiano para evitar el aumento de contagios por el coronavirus, los museos vaticanos se encuentran planeando reabrir sus puertas al público durante el mes de mayo, con nuevas y estrictas medidas contra el COVID-19. A través de un mensaje publicado en su página web oficial, los museos vaticanos resaltaron que estas nuevas medidas son necesarias para que la visita de todos los turistas se dé en las mejores condiciones y con la mayor seguridad, ya que hasta el momento el país europeo presenta casi 4 millones de casos, más de 110.000 fallecidos y 3 millones de recuperados. En ese contexto, el documento recalcó que además de estar obligados a usar una mascarilla en todo momento, los visitantes también serán sometidos a un control de temperatura y deberán permanecer a 3 pies de distancia de los demás en todo momento. Asimismo, se limitarán los grupos turísticos a no más de 20 personas y se tendrán estrictos requisitos para ingresar al museo a la hora reservada. Cabe mencionar que la primera vez que los museos vaticanos cerraron al público por el COVID-19 fue del 10 de marzo al 1 de junio de 2020 y la segunda ocasión fue del 6 de noviembre al 1 de febrero de 2021.
Vamos a la pausa, queridos amigos. Ya regresamos en un momentito. No se vaya. Gracias amigos por permanecer con nosotros. Ya estamos de vuelta y como siempre directo a las noticias. Ayuda a la iglesia necesitada llama a rezar por Myanmar ante escalada de violencia. Veamos. Ante la escalada de violencia en Myanmar, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, ACN, ha hecho un llamado a los cristianos de todo el mundo a rezar por la pacificación del país del sudeste asiático. Como se recuerda, en la nación conocida como Antigua Birmania, se han registrado enfrentamientos sangrientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes que protestan por el golpe de Estado militar del pasado 1 de febrero, que derrocó a la dirigente Aung San Suu Kyi. En esa línea, en la última semana de marzo se produjeron los encuentros más violentos, en los que más de 100 personas han perdido la vida. Ante esta situación, el presidente ejecutivo de ACN, Thomas Heine Geldern, señaló que los cristianos de todo el mundo miran a Myanmar con gran preocupación y confesó que está conmocionado por las noticias de brutalidad con la que actuaron las fuerzas de seguridad en los últimos días. Al respecto, manifestó que no cree que los enfrentamientos cesen de manera inmediata e incluso señaló que las cosas podrían empeorar. Por ello, indicó que se necesita paz y reconciliación y pidió a los fieles incluir al pueblo de Birmania en sus oraciones diarias. Es preciso mencionar que en varias oportunidades el Papa Francisco ha expresado su pesar por la violencia que se está produciendo en el país y su deseo de llamar la atención de las autoridades implicadas para que el diálogo prevalezca sobre la represión. Lanzan evento gratuito para brindar herramientas para la evangelización digital. Vea usted. Recordamos que el portal católico de recursos apostólicos Catholic Link anunció que realizará del 20 al 22 de abril la Semana del Evangelizador Digital sobre técnicas y herramientas para evangelizar en el mundo. Para contarnos todos los detalles sobre este interesante evento está conectado con nosotros Mauricio Artieda, director de Catholic Link. Mauricio, qué bueno tenerte nuevamente con nosotros. Feliz Pascua. Hola Eddie, feliz Pascua también a ustedes y muy contento de estar contigo y con todo tu público. Mauricio, cuéntanos, ¿qué los motivó a realizar esta Semana del Evangelizador Digital y cuál es su fin? Realmente nace de la experiencia que yo he tenido de dar muchas consultorías a proyectos de evangelización digital, que la verdad es que lo están haciendo muy bien, pero el mundo digital es una Amazonía digital donde a veces no sabes por dónde empezar, si abrir TikTok, si empezar por Facebook. Entonces la verdad es que queremos dar estructura, estrategias, contenido para que efectivamente podamos sacar adelante proyectos de evangelización digital de primer nivel. Justamente por la pandemia en algunos países las misas son aún virtuales, así como las preparaciones para los sacramentos. ¿Qué consejo podrías recomendar a los formadores o evangelizadores digitales para que puedan profundizar en el mensaje cristiano aún en la distancia?
Yo creo que mi consejo sería que no pensemos que esto es temporal y que todo va a volver a la normalidad, y porque no es así. Yo creo que la pandemia ha marcado un antes y un después. El uso de medios digitales y la evangelización digital va a ser importantísimo. Tenemos que ser más profesionales, tenemos que lanzarnos más a la piscina. Y yo he visto muchas personas y muchos evangelizadores que están esperando, que han detenido su apostolado para cuando volvamos a la normalidad. No va a ser así. Las empresas, las instituciones ya entienden que esta es la nueva normalidad, y creo que como católicos también tenemos que entenderlo para seguir potenciando el mensaje evangelizador a través de las redes sociales, tal vez mucho más que antes. En ese sentido, ¿qué novedades traerá esta semana de talleres? ¿Cuáles son algunos de los temas que van a desarrollar? Es una semana eminentemente formativa. Entonces, vamos a hablar de estrategia digital, vamos a hablar de creación de contenido digital y vamos a hablar de creatividad 3.0. Entonces, con estos tres elementos, nosotros pensamos que el que participe va a tener mucha, mucha claridad y va a tener una muy buena hoja de ruta para impulsar su proyecto de evangelización digital o empezarlo desde cero. Por otro lado, Mauricio, coméntanos por favor quiénes serán los expositores que van a brindar algunas de las herramientas de evangelización. Los expositores vamos a ser el equipo de Catholic Link, que soy yo, el director de Catholic Link, Marilina Bruno, la directora de redes sociales de Catholic Link, Fernando Merino, que es el responsable de creatividad digital en Catholic Link, y Sebastián Campos, responsable de producción digital en Catholic Link. Y tenemos tres invitados increíbles, que son Rodrigo Chávez, que es el influencer más importante católico de México, el padre Jorge Reinaudo, que es el creador de contenido digital más creativo que tiene la iglesia realmente, y Atenas Bénica, que todos la conocemos, la cantante católica que mejor ha trabajado el mundo digital y que más impacto ha tenido en redes sociales. Mauricio Artieda, director de Catholic Link, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchísimas gracias, Eddie. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Mauricio. Estados Unidos, obispo, recuerda que políticos que apoyan el aborto no deben recibir la Eucaristía. Hace unos días, el obispo de Phoenix, en Estados Unidos, Monseñor Thomas Olmsted, señaló que las enseñanzas de la Iglesia Católica sobre la Eucaristía también aplican a los políticos, y resaltó que aquellos que apoyan el aborto y la eutanasia, los cuales son pecados intrínsecamente graves, no deben recibir la Sagrada Comunión. Por medio de la exhortación apostólica Veneremur Cernui, Monseñor Olmsted indicó que el cuerpo de Cristo está reservado para aquellos que con la gracia de Dios se esfuerzan sinceramente por vivir esta unión con Jesús, adhiriéndose a todo lo que la Iglesia Católica cree y proclama que Dios ha revelado. En esta línea, el prelado resaltó que la Iglesia requiere que los líderes católicos que han apoyado públicamente leyes gravemente inmorales como el aborto y la eutanasia se abstengan de recibir la Sagrada Comunión hasta que se arrepientan también en público y reciban posterior a ello el sacramento de la penitencia. De igual forma, Monseñor Olmsted explicó que la recepción indigna de la Sagrada Comunión se convierte en sacrilegio y que además se torna para esa persona en una forma de veneno espiritual. Estados Unidos, proyectos de ley que buscan el entierro o cremación de bebés abortados avanza en Tennessee. Vamos al detalle. Recientemente, el Senado y la Cámara del Estado de Tennessee en Estados Unidos permitió que el proyecto de ley 1181, el cual busca que se entierren los cuerpos de fetos abortados, avance hacia el proceso de votación para su aprobación. Al respecto, esta disposición requeriría que los proveedores médicos incineren o entierren los restos fetales después de una práctica abortiva. En esta línea, de acuerdo a los legisladores republicanos representados en esta propuesta por Tim Broad, el proyecto de ley está diseñado para honrar la dignidad humana. Por tanto, las aseguradoras médicas deberán cubrir los costos del entierro o la cremación de los restos fetales.
además, ya que los hospitales quedarían excluidos de esta obligación. Según lo especificado en el proyecto de ley, este solo afectaría directamente a las 3 clínicas de aborto presentes en el estado. Cabe mencionar que antes de que la Cámara y el Senado declaren una votación sobre el proyecto de ley 1181, esta debe ser aprobada por un comité más dentro de la Cámara. Posterior a ello, si es que se aprueba, la norma necesitará el consentimiento final del gobernador de Tennessee, Bill Lee. Obispo de la diócesis de La Rioja presenta comisión para la prevención de abusos. Vea usted. Muchas gracias, compañeros. Hoy tengo el placer de saludarlos desde la parroquia Nuestra Señora de la Misericordia, ubicada en el barrio porteño de Mataderos. Para comenzar, Monseñor Dante Braida presentó la comisión para la prevención de abusos en la diócesis de La Rioja. En la diócesis de La Rioja se ha conformado una comisión para la protección de niños, niñas, adolescentes y adultos vulnerables. La misma está compuesta por 12 miembros, es interdisciplinar y está bajo la coordinación de la hermana Valeria González. Para su desempeño está organizada en 3 equipos: el equipo de prevención, que es para capacitar a los agentes de pastoral en el trato con estas personas; luego el equipo de acompañamiento, es para, en el caso del conocimiento de una situación de abuso, cómo acompañar a todas las partes afectadas, también de un modo interdisciplinar; y el equipo de recepción de informes, integrado por 2 personas, la hermana Karina Acevedo y la licenciada Susana Acosta, que a través del trato personal o de un mail y un teléfono pueden recibir la información respecto de un presunto caso de abuso. Entre otras noticias, la Acción Católica Argentina celebró sus 90 años de servicio y misión con una misa de acción de gracias presidida por el arzobispo de Buenos Aires y primado de la República Argentina, cardenal Mario Aurelio Poli, en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Por tal motivo, estuvimos dialogando con el presidente de la institución laical, Rafael Corso. Hoy celebramos los 90 años de la Acción Católica Argentina, 90 años de misión y servicio, 90 años caminando sinodalmente como iglesia en la Argentina, laicos, religiosos, sacerdotes, obispos, semillero de vocaciones, vocaciones eclesiales, vocaciones a la corresponsabilidad eclesial y social. Celebramos con alegría y agradecemos el camino de tantos que nos precedieron en este testimonio que es extraordinario para nuestras vidas y pretendemos que así sea para nuestro tiempo. Damos gracias y renovamos nuestro compromiso para construir un mundo fraterno, un mundo de justicia, un mundo de paz. Alabado sea Jesucristo. Para finalizar, el presbítero Juan Pablo Rossetti, vicario parroquial de Niño Jesús de Villa Lugano, editó el libro digital Encontrándonos con el Beato Carlo Acutis. El libro que yo trabajé, que fui escribiendo, es un libro que se llama Encontrándonos con Carlo Acutis. ¿De qué se trata? Son 12 encuentros que pueden ser tanto personales como comunitarios, depende cómo lo utilicemos. Y lo que vamos a ir trabajando es el encuentro con uno mismo, con Dios, con Jesús, con la Virgen, con la vocación también de uno. Y está pensado para jóvenes, para adolescentes, para más grandes también lo pueden utilizar. Lo importante es que puedas tener un cuaderno, un lugar donde escribas todo el trabajo personal que tenés. Y más adelante podés también hablarlo con alguien. Son partes a seguir y eso también es importante tenerlo en cuenta. Lo que espero es que lo puedan aprovechar, que lo puedan disfrutar. Es un libro cortito, pero el trabajo es grande.
compañeros y estimados televidentes, me despido hasta un próximo encuentro. Informó para EWTN Noticias, Matías Boca. Adelante, estudio. Y así es como llegamos al final de esta emisión de BNC, pero antes, como siempre, nos despedimos con nuestra oración. Así como nuestro primer pensamiento del día debe ser para Dios, también debe serlo el último. No se te pase nunca por alto la oración de la noche antes de acostarte. Padre mío, ahora que las voces se silenciaron y los clamores se apagaron, aquí, al pie de la cama, mi alma se eleva hacia ti. Para decirte, creo en ti, espero en ti, te amo con todas mis fuerzas. Gloria a ti, Señor. Deposito en tus manos la fatiga y la lucha, las alegrías y desencantos de este día que quedó atrás. Si los nervios me traicionaron, si los impulsos egoístas me dominaron, si di entrada al rencor o a la tristeza, perdón, Señor, ten piedad de mí. Si he sido infiel, si pronuncié palabras vanas, si me dejé llevar por la impaciencia, si fui espina para alguien, perdón, Señor. No quiero esta noche entregarme al sueño sin sentir sobre mi alma la seguridad de tu misericordia, tu dulce misericordia enteramente gratuita, Señor. Te doy gracias, Padre mío, porque has sido la sombra fresca que me ha cobijado durante todo este día. Te doy gracias porque invisible, cariñoso, envolvente, me has cuidado como una madre a lo largo de todas estas horas. Señor, a mi derredor ya todo es silencio y calma. Envía el ángel de la paz a esta casa. Relaja mis nervios, sosiega mi espíritu, suelta mis tensiones, inunda mi ser de silencio y serenidad. Vela sobre mí, Padre querido, mientras me entrego confiado al sueño, como un niño que duerme feliz en tus brazos. En tu nombre, Señor, descansaré tranquilo. Gracias, amigos, por la generosidad de sintonizar este programa, programa de noticias que informa, pero que sobre todo forma opinión. Agradezco la presencia de todos ustedes y recordemos que hay un nuevo continente por evangelizar, del cual usted y yo formamos parte, el continente digital. Que pasen esta noche llenos de Dios. Que Dios bendiga su descanso y nos vemos, si Dios quiere, mañana en una nueva emisión de BNC. Hasta entonces, muchas gracias. Adiós.